Hi, I'm Bruce Abrams, Deputy Director at USAID Mexico. Getting out and seeing the projects is really important. And of course, I understood before coming out what USAID brings to the equation, what OLAM brings to the equation, and all that Rainforest Alliance is doing. But what you really appreciate coming out here is that it really all depends on the leadership, the vision, and the commitment of the community. And this community today, and one that I visited yesterday, you can see that they are both committed in terms of providing economic resources for their community, to build the school, to build the church, to build the clinic, but also they see this as part of a longer term vision, which is both an environmental vision and an economic vision, that the future of the community depends on a sustainable approach to the management of their natural resources. These are exactly the type of projects that USAID should be supporting, because these projects give an economic path for these communities to sustain themselves here, to build schools, to build clinics, but in a way that recognizes that without a sustainable management of their natural resources, they're not going to have a future. Patricia Girón Gómez, soy de aquí, del ejido de La Ramona, municipio de Villacorzo. Sí, tenemos ya casi más conocimiento acerca del café y de la reforestación de árboles. Y pues para que el medio ambiente se vea bonito y además no nos falte el agua y se sienta fresco como ahorita. En este proyecto en particular que hemos arrancado este día en colaboración con la Rainforest Alliance y el apoyo de la USAID, está orientado a un proceso de reforestación aquí en esta zona. Creemos de que la reforestación puede ir a la par de un aprovechamiento de las tierras para el cultivo del café, provisto de que esto se haga de la manera adecuada. Creemos de igual forma que apoyando al productor en las técnicas de cultivo y de incremento de la productividad en sus fincas, vamos a evitar que continúen deforestando, ya que al aumentar su productividad, pues en la misma área que ya tienen dedicada al cultivo del café, van a poder generar mayores ingresos. Lo importante de estas actividades es que estamos generando justamente este clima de resiliencia al cambio climático a través de la recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas. Desde aprender a hacer prácticas de conservación del suelo para evitar la pérdida de los suelos y mantener suelos productivos y suelos fértiles para la producción de diferentes cultivos, entre ellos el café, especies forestales, inclusive especies maderables. Este tipo de actividades también apoyan a la conservación de fuentes de agua para las comunidades y para los sistemas productivos. Estamos con ese compromiso de reforestar y ser el ejemplo a un tiempo mayor, ser el ejemplo de todas las comunidades aledañas acá. Hay muchísimo terreno en que reforestar y hay que darle, y más que nada dándole gracias otra vez a OLAM. No tengo más palabras que decir que darle gracias a ellos.